Bienvenidos a Mi Parque, tu casa. Estoy feliz de poder estar nuevamente conectados con ustedes en este programa que habla de salud, de bienestar, de cómo cada día nos podemos sentir mejor. De una vez le voy a agradecer a todo el equipo de trabajo que hoy está con nosotros, que hace posible que este programa salga adelante y, por supuesto, a mi compañera que sigue acá, firme al pie del cañón, Juli. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue ayer? Manu, muy bien. Gracias nuevamente por esta invitación tan especial para mí, porque llegamos preparadas con unos temas tan importantes, tan pertinentes para ustedes los televidentes, y un saludo muy especial para ustedes. Ya saludó a su vecino, ya saludó a su compañero de trabajo, ya le regaló un mensajito especial, ya le preguntó cómo está. Tan importante, Manuel, hacer eso. Tan simple como decir hola, ¿cómo estás? Ya, y escuchar cómo está la persona. Tan importante como eso. Le cuento hoy, Juliana, que estamos a través del Facebook Live y eso nos permite también interactuar con otras personas que quizás están en su trabajo, pero nos están viendo, nos están escuchando, o que están en otros países. Si usted hoy quiere saludar a alguien porque está de cumpleaños, escríbanos. Nosotros lo felicitamos por usted, para que se siga conectando con nosotros. Manuela, es que yo prefiero llamarlas, porque es que me gusta más la llamadita. Listo. 307-42-9256 es la línea telefónica para que usted nos llame, para que interactúe y obviamente sepamos cuáles son los temas que vamos a tener el día de hoy. Vea, iniciamos con un tema muy importante y es la campaña mundial sin tabaco, que sí. Si bien se celebró el Día Internacional el lunes, es una campaña que va hasta el 15 de junio, con unas actividades tan buenas, tan pertinentes para aquellas personas que quieren dejar ese mal hábito. Y además porque no solamente son las personas que están fumando, sino el otro. El fumador pasivo. Exacto. Ahorita vamos a hablar más sobre ese tema. Y también hoy es el Día del Campesino y por eso queremos hablar sobre mercados campesinos, pues desde que se levantó la medida de que no podíamos salir, de que ya teníamos de alguna forma esa libertad y esa responsabilidad, pues mercados campesinos ya están en ese momento en diferentes partes de la ciudad y cómo usted se puede aprovechar y obviamente agradecer y apoyar a este campesino de nuestro territorio. Y tan antojadores que son, ¿cierto? Es una cosa deliciosa. Esos productos tan de nuestra casa, tan frescos, mejor dicho, vamos a estar muy preparados. Muy bien, cuente, ¿me iba a contar algo? Claro, y tenemos un tema porque acá los televidentes son los protagonistas. Me gusta. Y nos tienen una sorpresa muy especial y tiene que ver con el compostaje. Así es, vamos a tener una nueva sección que eso va a ser en el transcurso del programa que le vamos a estar contando, pero ustedes los televidentes nos van a contar sus historias y nosotros las vamos a mostrar aquí en Telemedellín y por supuesto en Mi Parque, Tu Casa. Entonces, iniciemos de una vez porque eso está muy carnudo el día de hoy y lo que quiero es que aprendan bastante, que ustedes se conecten bastante con la salud y con el bienestar. Entonces, primero nos vamos con esa frase del día que tenemos para ustedes. La actitud frente a la vida y la manera de interpretar los eventos influye notablemente en nuestra salud emocional. Muy bien, y seguimos y vea esa frase tan bonita como nos conecta con todo. A mí lo que me gusta es que las personas tengan la oportunidad de decir, eso me cayó el día de hoy. Qué bueno, voy a cambiar el chip, porque como estamos tan temprano con ustedes, es la idea y el propósito para que ustedes lo hagan. Muy bien, vamos a hablar entonces de esta campaña del Día Mundial, hablemos del año, del mes, de todos los días, porque esto es una campaña que tiene que tenemos que tener sin tabaco. ¿Cómo empezamos a introducirnos en esto? ¿Cómo hacemos conciencia de esto? Entonces es la campaña de tabaquismo de la Liga Colombiana contra el Cáncer y por eso a esta hora esta persona se encuentra en Bogotá, Blanca Llorente. Bienvenida, ¿cómo estás? Un gusto saludarlas, qué alegría estar con ustedes compartiendo este espacio. Mil gracias por la invitación. No, gracias a usted por aceptar nuestra invitación. Particularmente tenemos cifras de que en Antioquia cerca del 11.1%, cifras que se había mostrado el DAN en el 2019, ¿sí? Dice que más o menos la población entre los 12 y 65 años consumen tabaco. ¿Qué le parece? ¡Qué tristeza! Uno no se imaginaría que un niño, una niña de 12 años, esté consumiendo tabaco.
Sí, es así, es digamos una cosa triste ver la realidad cuando los fumadores le cuentan a uno que empezaron a jugar, a fumar tan jóvenes, que es la realidad del 90% de los fumadores. La mayoría de los fumadores empieza a fumar antes de que tiene 20 años y en nuestro país realmente empiezan muy jóvenes. Pero a mí me gusta ver el vaso medio lleno también, y es que Antioquia, que es una zona tradicionalmente tan consumidora de tabaco, ha logrado enormes avances en recortar el tabaquismo. Es decir, sí se puede, sí estamos haciendo las cosas bien y tenemos que continuar, porque Antioquia tenía más del 20% de su población fumadora. Tener hoy en día el 11% parece un sueño. Y tenemos que ir por más. Hay que soñar con Antioquia con 5% o menos de porcentaje de su población fumadora, y se puede. Muy bien. Esta información, pues tan valiosa como es, estamos en una época, estamos viviendo una pandemia, así ya nos estemos vacunando, así sepamos que estas cifras pues cada día son relativas, ¿cómo una persona fumadora y cómo este fumador pasivo también se ve el doble o el triple de afectado con esta situación que estamos viviendo más de un año y medio ya? Claro, es indudable que nuestra salud mental está muy afectada por esta situación, ¿verdad? Y por eso es tan importante que organizaciones como la Liga Colombiana contra el Cáncer y sus seccionales regionales ofrezcan ayuda para dejar de fumar y den un apoyo adicional. La mayoría de los fumadores puede lograr dejar de fumar sin ninguna ayuda externa, pero indudablemente estamos viviendo tiempos excepcionales y Colombia necesitaba tener programas de cesación y servicios de cesación mejor organizados. Entonces llega en muy buen momento la campaña de la Liga, y la verdad la respuesta ha sido abrumadora y nos demuestra que la gente está buscando ayuda y la necesita. Bueno, ¿qué tan difícil puede ser el dejar este hábito? A veces las personas que fuman tratan con excusas como es que esto me ayuda a combatir la depresión, a combatir la ansiedad. ¿Como un consejo que usted les pueda dar a esas personas que sí se puede realmente dejar ese mal hábito? Sí, pues lo primero es reconocer que lo queremos hacer. Estar en el plan, ponernos el plan de dejar de fumar es muy importante. La mayoría de los fumadores quiere dejar de fumar, eso es, y muchos lo logran. Y hoy en día tenemos mejores servicios y basados en mejor evidencia que ayudan a que aumente la probabilidad de éxito. Indudablemente dejar de fumar es difícil. ¿Y por qué? Porque la nicotina es muy adictiva, es una de las sustancias más adictivas que utiliza el hombre. Entonces, pues hay que reconocer el tamaño del reto. Pero creo, y esto lo hablamos mucho con los médicos que son especialistas en cesación, hay que llenarse también de las razones para dejar de fumar y qué ganamos al dejar algo, ¿no? Y hay muchas razones. Los fumadores hoy en día nos cuentan, los que entran al programa de la Liga, cómo, por ejemplo, un abuelo quiere que sus nietas lo puedan disfrutar más tiempo a su abuelo y que él pueda enseñarles más cosas, y él quiere estar sano para ellas. Como un padre de familia también quiere cuidarse por su propia familia. Como un muchacho joven decide dejar de fumar porque contrajo COVID y se da cuenta que tiene que cuidar su salud, porque pues hay muchas agresiones que están más allá de su control, pero que él sí puede hacer algo acerca de dejar de fumar. Otros, por ejemplo, están haciendo muchas campañas de recolecta de colillas. No sé si ustedes saben, pero por ejemplo en Colombia generamos 8.000 millones de colillas al año, y ese es un desecho tóxico terrible. Entonces hay otros muchachos, sobre todo la gente joven que está tan movida por el tema ambiental, que dicen, yo no quiero ser parte de este impacto ambiental negativo. Entonces hay muchas razones para ganar que tenemos que recordarlas permanentemente. Muy bien, estamos con Blanca Llorente, recordemos que ella es asesora en temas de tabaco de la Liga Colombiana contra el Cáncer y consultora del Banco Mundial, OMS y OPS. Blanca, quiero que nos permitas por favor un minuto para ver el siguiente video, donde queremos que ustedes por favor detengan lo que estén haciendo en la casa y presten esos segundos de atención para que ustedes se conecten con esta información, porque es valioso y hoy decimos no al tabaco. Cuando nos conocimos, te sentí tan seguro, tan confiable. Pensé que no le harías daño a nadie.
te mostraste tan atractivo. Me hiciste creer que contigo me vería mejor. Prometiste que a tu lado no sentiría frío. Que quitarías mis nervios, mi estrés, mi ansiedad. Lo que no me dijiste es que también me quitarías la vida. Esa es la verdad. Los mejores años de mi vida te los he entregado a ti. Recuerdo cuando dijiste... Disfruta este momento. Porque ahora entiendo que a tu lado el futuro no existe. Me hiciste creer que tenía el control cuando en realidad me volvías débil. Creaste en mí una necesidad. Una adicción. Me dijiste que sería más independiente. Pero en realidad, silenciosamente me sigues robando el aire. ¿Por qué sigo contigo? No caigas en una relación tóxica con la nicotina. Únete a una generación libre de tabaco. ¡Qué video tan real! ¡Qué video tan impactante, tan claro! Porque nosotros pensamos que como estamos fumando, nos estamos intoxicando solamente nosotros mismos. No, estamos intoxicando a las personas que queremos, a personas que quizás no conozcamos y le estamos haciendo daño, a un vecino por fumar en nuestra casa, y a veces somos egoístas con ese tipo de cosas. Y una de las acciones que se está llevando a cabo, que lleva a cabo la Liga Colombiana contra el Cáncer, es un reto de 21 días libres de humo para quienes deseen dejar de fumar. Muy bien, así es. Blanca, ¿qué tenemos que decir de este reto, esta motivación y esta promoción que ustedes están haciendo frente a este tema? Porque son 21 días, 21 días que se dicen que se puede uno tener un hábito y decirle no al tabaco, por lo menos por esos días, y dejamos respirar también el mundo. Completamente, y el reto fue diseñado con ayuda de profesionales expertos en cesación. Es decir, estamos ofreciendo ayuda que realmente tiene una posibilidad de cambiar el hábito en las personas. Por supuesto, la mayoría de los fumadores necesitan varios intentos para dejar de fumar, para decir soy exfumador realmente. Pero ya con la intención y el apoyo que se les da en estos 21 días es un muy buen empujón en la dirección correcta, y muchos logran ya con acompañamiento permanente en los siguientes meses lograr hacerlo y realmente los testimonios que hemos tenido estos días de campaña son increíbles, y la gente además lo siente. Lo siente en su propio cuerpo, las mejoras que tienen casi que inmediatas en algunos casos. Pero además, como tú misma lo dices, es el tema de yo no quiero hacerle daño a los demás también. Esto que me estoy ayudando, también estoy ayudando a los demás. Entonces, realmente muy positivo. Como reciben acompañamiento, entonces están permanentemente motivados para seguir asumiendo. Hay unos días difíciles, hay unos días en donde van a tener que usar unas estrategias, y no quiero aquí contar mucho porque quiero que de verdad conozcan los fumadores de primera mano cómo es que son esas estrategias, pero son unas herramientas muy, muy curiosas, incluso muy fáciles de aplicar, con pequeños retos cada día, que son los que logran que al final miremos la historia de los 21 días y digamos, increíble. O sea, tenemos fumadores que nos dicen, yo fumaba dos cajetillas y estoy fumando 10 cigarrillos al día. Eso ya es una ganancia, ya es un paso en la dirección correcta. Y pues hay gente que también nos ha dicho, ya, llevo los 21 días sin haber fumado, estoy feliz. Entonces, eso realmente es muy motivador. Blanca, ¿qué tal si escuchamos entonces también esa invitación que tiene el doctor Santiago Rojas, que nos hace ese llamado a los 21 días? Y no solamente le voy a hacer esa invitación a las personas que fuman o al fumador pasivo, sino también a nosotras, sino al que veamos fumando, le decimos, hey, ¿qué tal si te unís al reto los 21 días sin fumar? Te reto solamente a eso, 21 días, no es un año, no son dos años, 21 días. Así que veamos esta siguiente invitación. Hola, quiero invitarte para que te unas al reto de 21 días sin humo. Mi nombre es Santiago Rojas, soy médico y te quiero acompañar. Te voy a dar tips, estrategias, te voy a dar un modelo para que tú puedas desarrollar en tu vida, en tu día. Esos 21 días te van a transformar. Con 21 días hay redes neuronales que se activan para generar un nuevo camino. El cerebro funciona a través de interconexiones. Una interconexión te lleva siempre a depender del hábito de fumar, de estar siempre deseando, necesitando, atrayendo todo lo que tiene
que ver con esta condición de tu vida. ¿Pero qué hacemos? Con 21 días podemos dejar completamente que esa red deje de funcionar para crear una nueva red neuronal. Te invito a hacer que durante 21 días ese hábito se vuelva el hábito para tu vida. Será salud, bienestar, calidad de vida. Te acompaño, te espero, te invito, vamos juntos. Únete a una generación libre de tabaco. 21 días, Manuela. Uno piensa que es mucho tiempo, pero de verdad que es muy poco para todos los beneficios que puede traer para usted y para los suyos crear este nuevo hábito, que es dejar a un lado esa relación tóxica con el tabaco. Así es. Invitamos entonces a nuestra experta del día de hoy para que nos regale esa última invitación y nos diga dónde pueden los televidentes comunicarse, una red social donde puedan ampliar toda la información. Claro que sí, la invitación es a que visiten la página de internet de la Liga Colombiana contra el Cáncer, www.ligacáncercolombia.org. Allí encontrarán un formulario en donde pueden inscribirse y aceptar el reto, decir sí, sí a la vida, sí a querer al medio ambiente, sí a cuidarme y a cuidar a los míos. Muy bien, me encanta, Blanca Llorente, poderte tener aquí en mi parque, tu casa, por estar conectados acá con nosotros. Realmente es el llamado a decir 21 días sin tabaco, por favor, vamos a hacer esa invitación y ese reto. Te agradezco enormemente, un abrazo, y aquí las puertas abiertas de mi parque, tu casa, siempre para ustedes, y aquí estamos todos hablando de salud y bienestar. Muchas gracias, feliz día. Un abrazo, gracias. Que estén muy bien. Bueno, y seguimos con buenas recomendaciones aquí en mi parque, tu casa. Doña Jessica, bienvenida, ¿cómo me le ha ido? Ay, muy bien, Manu. ¿Y tú cómo estás? Estoy feliz de tenerte acá. Estoy súper contenta, además, porque siempre hablamos de salud. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? ¿Qué le vamos a entregar a los televidentes de mi parque, tu casa? Bueno, hoy les tengo, como siempre, el producto estrella de la compañía. Pero el regalo que viene es increíble. Ahí ya más o menos lo están viendo. Vamos a hablar en sí de la Vita Francesa, la original, la de Domino's Natura. En la cajita debe decir Domino's Natura. Esto es muy importante. Nosotros tenemos la alianza directa con el laboratorio y el permiso para poderlo distribuir por toda Colombia. Recuerde que la cajita es vino tinto. Hay algunas réplicas, entonces, por favor, no se confundan. ¿Qué hace la Vita Francesa por usted? Lo primero es que ayuda a relajar el sistema nervioso. Usted es una persona que se siente cansado, que todo el tiempo tiene dolores de cabeza, que no duerme bien, que pasa esas noches en vela o que duerme bien, entre comillas, y se levanta al otro día súper cansado. Son las 7, 8, 6 de la mañana y dice, yo sentí que me pasó un tren por encima, no descansé. Les voy a decir por qué. Resulta que es que la Vita Francesa contiene complejo B, que es un alimento fundamental para nuestro cerebro. Uno se alimenta pensando que tengo triglicéridos, que tengo colesterol, que tengo inflamación del colon, que sufro de gastritis, que soy diabético o prediabético. La pregunta es, ¿usted alimenta su cerebro? ¿Usted come algo que dice, bueno, este producto va a alimentar las neuronas de mi cerebro? Creo que no todo el mundo dice eso. Pues la Vita Francesa lo hace. La Vita Francesa tiene 8 vitaminas del complejo B y va a alimentar sus neuronas, al punto que usted va a poder dormir. ¿Qué pasa cuando uno duerme? Yo lo llamo como la lavadora, como que saca el sueño, las partes sucias, digámoslo así, de nuestro cuerpo, restablece el sistema inmune, endocrino, óseo, muscular. Hay un nivel del sueño que es el quinto. Normalmente no llegamos a ese nivel, sobre todo cuando uno ya está por allá después de los 30. Lo bueno que hace la Vita Francesa es que lo ayuda a usted a llegar a ese nivel, a que su cerebro segregue melatonina. ¿Qué es la melatonina? Es esa sustancia que repara todo el sistema de nuestro cuerpo y que es fundamental. En algunas partes la venden, pero es que no se trata de comprar melatonina, porque es que esa es química. Se trata de la melatonina que hace, que genera su cuerpo, la que genera el cerebro cuando usted duerme, es la natural, la que verdaderamente funciona. Por eso usted al otro día se levanta con energía, con alegría, con ganas de vivir, contento, sin dolores musculares, que son neuromusculares, sin dolor de cabeza. Muchas personas sufren de tensión en esta parte de acá. Digo esta parte de acá por haber mandíbula, digámoslo así, ¿cierto? Así se menciona. Esta parte porque pasan una noche tensionados, no se relajaron. Al otro día se levantan con todo el cuerpo doliéndoles y esta parte sí que es cierto. Eso hace la Vita Francesa. Y hay otro datico. Resulta que la pueden consumir niños a partir de los 5 años. En ellos, una, es un alimento como registro in vivo
es alimento, no es medicamento. ¿Qué hacemos con nuestros niños? Ellos van creciendo no solo en tamaño y en estatura, sino que también crecen sus órganos, el corazón, el cerebro, los riñones, todos sus órganos están creciendo. La pregunta es, ¿alimentamos el cerebro de nuestros hijos para que crezcan? Para tener estos chiquis con capacidad de aprendizaje, niños o adultos con una forma de racionalizar muy tranquila y poder entender las cosas. Bueno, yo creo que no a veces pensamos en eso. La Vita Francesa los va a ayudar. Hoy tenemos una promoción muy, pero muy especial. Mejor dicho, aquí en Mi Parque Tu Casa no se pueden perder esta promoción porque es para ustedes. Pero antes de que me diga la promoción, nos dijiste cuál era la dosis para los pequeños, pero sí. Si estamos hablando de los adultos, las personas mayores podrían consumirlo, ¿cuál sería la dosis? Gracias, Manu, por esa pregunta. En los niños, una, ojalá al mediodía, y en los adultos, dos, una en la mañana y otra en la tardecita noche después de haber comido. Es lo importante y usted va a empezar a ver que se relaja, que está tranquilo y que duerme muy bien. Muy bien, de una vez, ¿cuál es la promoción? ¿Cuánto me cuesta? Veo muchas cajitas ahí. Sí. ¿Cuál es ese regalito que tenemos para los televidentes de Mi Parque Tu Casa? Bueno, resulta que una sola caja de este producto, la original de Dominus Natura, vale 25 mil pesos más el envío, más el IVA. Dominus Natura le va a enviar a usted hoy. Por el precio de dos, le va a enviar cinco, las que están viendo en este momento. Cinco cajas, cada cajita son 20 pastillitas. Usted ya sabe, así son 100 pastillitas. Y se pueden llevar en este momento las primeras 20 personas que llamen ya a las líneas que aparecen en pantalla, 322-7172, este bafle, ahí es que estamos en el mes de papás, entonces vamos a regalarle este bafle a los papás, ahí ya sonó, este bafle a los papás, el mero bafle vale 50 mil pesos, se lo enviamos todo con el domicilio incluido, por los mismos 59 mil 900 pesos, 5 cajas el bafle, marcando ya 322-7172 y hay una línea, WhatsApp 300-448-8689. Dijiste domicilio incluido, o sea, sí. No me vas a cobrar un, o sea, todo. Domicilio, la Vita Francesa, más el regalo, ¿por cuánto? 59.900, pero usted llama y dice, vi esta promoción en Mi Parque Tu Casa. Por decir, Mi Parque Tu Casa se lleva a usted todo esto con el domicilio incluido. No, te espero nuevamente, por favor, porque esto no puede acabar acá. Ustedes aprovechen esas 20 llamadas. Muchas gracias por estar acá en Mi Parque Tu Casa. Un abrazo gigante. Ustedes por invitarnos también. Bueno, una pequeña pausa aquí en Mi Parque Tu Casa y seguimos hablando de mercados campesinos. ¿Cómo usted puede apoyarlos? ¿Cómo los puede aprovechar? Ya volvemos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y regresamos en Mi Parque, Tu Casa con un tema tan antojador, Manuela, y para eso invitamos a Marjorie Londoño, subsecretaria de Desarrollo Rural de Medellín. Bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. Juliana y Marcela, muchísimas gracias por invitarme al programa de Muy Mi bien. Parque, Tu Casa. Marjorie, estamos hablando de mercados campesinos, hoy es el Día del Campesino, hoy les rendimos un homenaje, le decimos gracias. Sé que se han visto muy afectados con el tema de la pandemia, pero hoy es cuando podemos decir, vamos a aprovechar esos puntos de mercados campesinos. Hay muchas personas que quizás pues llegaron nuevas a la ciudad o no se han enterado mucho de este tema. Hablemos un poco qué es mercados campesinos, esta estrategia que tiene la Alcaldía de Medellín. Sí, Marcela, les cuento también a los televidentes, pues, mercados campesinos es una estrategia de comercialización que se ha abanderado desde la Secretaría de Desarrollo y desde la Subsecretaría de Desarrollo Rural. Y lo que busca es comercializar esos productos agropecuarios que tienen los campesinos en sus territorios, en los 5 corregimientos, y poder llevarle la oferta a la ciudadanía. Entonces nos estamos desplegando toda la estrategia en parques de la ciudad y también estamos yendo a las unidades residenciales para que puedan tener estos productos allí. Esto potencia el campo, incentiva a los productores para que sigan con esa vocación campesina y de producción, y ayuda también a que las familias pues puedan encontrar unos muy buenos productos, muy asequibles, casi que en la puerta de su casa. Manuela, ¿usted es consumidora de estos productos? Yo sé que sí, porque a usted le encantan esos temas saludables. Sí, además porque soy de las que cojo mi bolsita de tela, voy a mercar. No hay nada más rico que usted poder comer orgánico, natural, que usted sabe que salió de la tierrita para su casa. Qué rico eso. Además, porque nada más estábamos hablando ahorita fuera de cámaras que desde el 15 de mayo nuevamente volvimos a ver a esos campesinos y a esos productos en las diferentes calles y sectores de la ciudad. Entonces, ¿cuántos puntos tenemos? ¿Dónde nos podemos acercar? ¿A qué hora salen? Toda esa información para que salgamos a mercar rapidito y estar allá con ellos. Claro, desde el 29 de abril con los cierres que se dieron, pues
digamos que se colapsó un poco el tema con los mercados, sí, pero ahí nos plantearon la posibilidad de estar los jueves también en la ciudad. Entonces empezamos los jueves, ahorita nuevamente con la reactivación estos tres fines de semana, estamos en 21 parques. Yo los invito a visitar la página de la Alcaldía de Medellín para que puedan tener conocimiento de los parques. Estamos en el Parque de Belén, estamos en Villa de la Burrá, estamos en la Loma de los Bernal, estamos en Moni Velarde, estamos en Palmitas, en la Presidenta, sí. O sea, estamos en 21 parques de la ciudad y también tenemos una estrategia muy bonita que es el camión móvil, y este camión está de miércoles a domingo atendiendo 2 unidades por día, pues las unidades para crear fidelidad de los mismos residentes y de los clientes que ya tienen esos productores que se identifican mucho, pues estamos atendiendo las mismas, y también hay un proceso de inscripción que se encuentra en la página de la alcaldía para que las unidades que quieran estar en el programa se puedan postular y puedan estar atentas. Entonces estamos en estos 21 parques, estamos de 7:30 a 1:00 p.m. los sábados y domingos, y con la estrategia del camión móvil estamos en 2 unidades por día de miércoles a domingo. Subsecretaria, ¿por qué no le cuenta a los televidentes de dónde vienen esos productos, quiénes los comercializan, quiénes los cultivan? Porque detrás de todos esos productos hay unas historias lindas, hay unas familias que mantienen todo este legado. Claro que sí, estos productos son de los campesinos de los 5 corregimientos de la ciudad. Tenemos 188 productores que se están viendo impactados con esta estrategia de mercados campesinos de manera directa. De manera indirecta tenemos a 230, pero tenemos más o menos 540 productores en esta etapa que hacen parte de todas las estrategias, porque también tenemos la estrategia digital, el camión, tenemos las carpas, tenemos mercados campesinos. Entonces estamos haciendo, diversificando todo ese portafolio para que los productores se incentiven, formen parte de las estrategias, no abandonen el campo, sigan produciendo y podamos llevarles productos a toda la ciudad y de manera muy fresca y a bajos costos, de manera muy competitiva también para ellos. Como yo conozco a los televidentes de mi parque Tu Casa, entonces están diciendo, ay sí, subsecretaria, muy bonitos esos puntos, me encanta que se puedan, las personas, los jóvenes puedan desplazarse. Pero es que yo prefiero en ese momento todavía estar en la casita, tranquilito, y no sé si de alguna forma, porque yo sé que ahora ya muchas personas mayores están súper bien en la onda digital y dicen, no, yo prefiero hacerlo pagándolo o comprándolo a través del internet. ¿Es posible esto? Claro, esa está nuestra estrategia digital, la tenemos a través del portal de compra local, es compra digital. medellin.gov.co, y ahí pueden encontrar los productos que tenemos en portafolio para que se los lleven hasta la puerta de su casa. Entonces esta estrategia también se está impulsando desde el año pasado y necesitamos que coja mucha fuerza para poder beneficiar a más productores. Ya saben, necesitan su ayuda y recuerden que es una administración, una alcaldía que está muy conectada con todo este tema digital. Cuéntenos, en cuanto a los valores, porque podemos pensar, bueno, ay, como la voy a adquirir por plataforma, ¿será que eso tiene un costo adicional? ¿Será que los vamos a encontrar muy caros? Porque recuerda que las mamás y las amas de casa somos recateadorcitas, ¿cierto que sí? No, usted, yo no. Usted la que recatea. No, claro, esos valores pues son muy competitivos porque son incluso los valores del mercado. Lo que nosotros queremos es que los productores no tengan intermediación y por eso los valores no se aumentan en consideración a lo que ellos podrían traer los productos a la plaza de mercado para que luego puedan ser revendidos. Entonces la idea es, al eliminar la intermediación, pues los productos básicamente los puedes encontrar a lo que le encuentras en una plaza mayorista para que puedan ser muy asequibles a las personas y ya los costos naturales pues del envío para que le pueda llegar a la persona hasta su hogar. Pero la idea es que nosotros preservemos la línea siempre de competitividad y que se vean beneficiados los productores porque el recurso directamente es a ellos a quien les llega. Muy bien, me quedó sonando algo con el tema de los camiones móviles que recorren diferentes sectores de la ciudad. Si en este momento quizás no ha llegado a algún sector y algún televidente nos está viendo y dice, ve, me gustaría que pasara por mi unidad, me gustaría que pasara por mi sector, ¿cómo me puedo comunicar? ¿Cómo puedo alzar la mano y decir, quiero que Mercados Campesinos llegue a mi barrio? Claro que sí, en la plataforma, en las páginas de la Alcaldía de Medellín se encuentra disponible el link en el cual se pueden inscribir esas unidades
los administradores que quieren que los productos le lleguen aquí al lugar. Nosotros tenemos esta estrategia para que pueda ser al interior de las unidades y también dejar que otros sectores del comercio participen, porque es bien sabido que también están los carretilleros, los que están en la zona. Entonces, para poder tener nuestros productores del corregimiento, ofrecer de manera directa estos productos en la plataforma, en la página de la Alcaldía de Medellín, se encuentra disponible el link para que lo puedan anexar, ingresar y poder diligenciar toda la información pertinente. No tienen ninguna restricción, no hay ningún punto en el que ustedes no puedan llegar y sobre todo están cumpliendo con todas las normas de bioseguridad, me imagino. Claro que sí, nosotros estamos llegando a todo lo que es el municipio de Medellín, cumplimos con las normas de bioseguridad, el distanciamiento, los tapabocas, el gel, que es una medida muy importante para continuar prestando el servicio. Entonces las restricciones, digamos, no las tenemos ahorita y en la posibilidad de las medidas poder llegar y abarcar pues, el territorio con las estrategias. Subsecretaria, ¿por qué es tan importante que hoy en día, hagamos esa compra local, hagamos esa compra apoyando a nuestros campesinos, una estrategia tan bonita que lleva ya tantos años y que seguimos apoyando y que nos apropiamos de alguna forma de esto y hoy le estamos diciendo no la dejemos atrás, no la dejemos de lado y tenemos que de alguna forma reactivarnos saliendo, comprando y haciendo esta compra local, porque es tan importante para ellos esperar a todas esas personas desde el jueves, porque me imagino que ellos sacan sus productos, salen de los diferentes corregimientos y están esperando que alguien se acerque a comprar. Así es, Marcela, esto es muy importante porque ya llevamos 32 años con la estrategia de mercados campesinos. Mercados campesinos se aprobó en el acuerdo 039 de 1988 y en esa dinámica y por la situación de la pandemia en la que hemos vivido es muy importante incentivar a esos productores para que continúen. Ellos crean mucha fidelidad con el usuario, ellos saben que aquí hay que llevarle la morita, a quien hay que llevarle un transformado, una arepa, porque las mismas personas les dicen, no, tráigame la otra semana una verdura o una fruta en específico. Entonces, al crear esa fidelidad, pues es muy importante seguirle respondiendo a ellos y no dejar que esos lazos se pierdan y esos nexos. Y ese recurso para ellos les ayuda demasiado para continuar, sea con la producción o sea para comprar otros alimentos que ellos no tienen en su momento o el canje que por lo general se hace. Entonces, es muy importante apoyar estas estrategias. La pandemia nos golpeó muy fuerte, pero a través de esta reactivación económica, incentivar el campo, incentivar el agro, la inversión que se puede hacer desde la administración en el campo es muy importante y eso hay que darle un valor agregado. Compra local y valora nuestros productos nacionales, nuestros productos locales. Regálenos esas redes sociales para que los televidentes puedan acceder, también puedan informarse más sobre esa estrategia que ustedes llevan a cabo. Sí, claro, estamos en compradigital.medellin.gov.co y visitar también las páginas de la Alcaldía de Medellín, que ahí siempre estamos informando de los lugares donde vamos a estar con mercados campesinos, de la oferta que tenemos, de los parques a los cuales estamos impactando y ya la ciudadanía se podrá dar cuenta siguiéndonos y comprando local. Subsecretaria, bienvenida por acá. Muchas gracias por su tiempo, por la información, por seguir apoyando esta estrategia y ya sabe que las puertas de Mi Parque de Tu Casa están dispuestas para que ustedes lo que nos quieran contar, la noticia que quieran, acá son bienvenidas porque hablamos de salud y apoyo local. No, Marcela y Juliana, muchísimas gracias por la invitación y también cada que ustedes lo requieran, aquí estaremos en Mi Parque de Tu Casa. Muy bien, muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Mi Parque de Tu Casa y ya regresamos porque les traemos la historia de una televidente. Ah, no, la cosa más hermosa del planeta. Y también tenemos otros temas de vida saludable para que ustedes no se lo pierdan. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y avanzamos en Mi Parque, Tu Casa. Juli, ¿cómo se me ven estas gafas? Bien linda. Sí. Ay, Ave María, toda una mujer intelectual. Me gusta. Y ese doradito con ese moradito se te ve y esos ojos azules se te ven hermosos. Y si verás cómo son de cómodas. Sí, ¿pesadas? Nada, son súper livianas. No, vení, yo me voy a medir estas. Estas son las negras, voy a medirme las blancas a ver ustedes qué dicen. Vean qué belleza de gafas. A ver las suyas, las miren, otras. Estas son... Uy, retro. Me gusta. ¿Cómo me veo linda? Me gustan esas. Y hoy les tenemos
pues una mención que tenemos que decirles y una invitación para que ustedes se conecten, porque en Avance Visual hoy queremos invitar a todos los televidentes de Mi Parque Tu Casa que se realicen el examen visual sin costo por la compra del lente y la montura. Ojo, pues que ahí no termina este gran regalo, sino que lo mejor de esto es que tienen un 20% de descuento en lentes y la montura para todos nuestros televidentes. Así que espera, separa tu cita ya en Avance Visual Óptica y cuenta con profesionales en salud visual siempre, siempre para atenderte. Yo la verdad es que ya no sé cuál de las dos llevarme. Míreme, no, ¿sabe qué? Aprovechen todos estos descuentos que tienen y acuérdense que ya viene el Día del Padre. Qué buen regalo esto, mejor vean, dicho. Como las gafas que tenemos ahí en la mesita. Esas son todas masculinas. Entonces, papá, mamá, todas las personas que necesiten ese descuento, recuerden, 20% de descuento en lentes y monturas para nuestros televidentes de Mi Parque Tu Casa, Avance Visual Óptica. Hoy nos da estos regalos y por eso les pedimos que se realicen ese examen visual que no tiene ningún costo por la compra del lente y la montura. Gracias a ustedes, recuerden que tienen diferentes opciones. Míreme esta, cómo se me ven las moraditas. Muy bonitas, me gustan. ¿Esas eran las primeras? No, no, es que no tengo las gafas puestas. No, 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 las necesito. ¿Sí? Las necesito. Vaya, aprovecha el descuento. ¿Y cuál es el número de teléfono? 304-586-5966. 304-586-5966 es la línea telefónica para que usted se comunique con Avance Visual Óptica. Bueno, les dije al inicio del programa que ustedes tenían la oportunidad de ser los protagonistas, porque siempre lo son, pero qué rico que ustedes se pudieran ver, que pudieran que nos pudieran contar esas historias acá. Entonces, tenemos una nueva sección, Juli, en Mi Parque Tu Casa, donde la cámara, las cámaras de Telemedellín se están desplazando hasta la casa o el punto para mostrar y contar cuál es ese hábito saludable, cuál es ese tip saludable que tiene para contarnos esos televidentes que quizás algunos han aprendido gracias al programa o simplemente tenemos otras personas que dicen yo ya lo hago y quiero enseñarles. ¡Qué rico! Además que toquen las puertas de Mi Parque Tu Casa, nos inviten porque sabemos que ustedes son unos televidentes muy saludables y tienen mucho que aportar a este contenido. Así es, por eso hoy tenemos la historia de Melba Bonilla. Ella es una televidente que nos escribió y nos dijo yo les quiero hablar sobre el compostaje. Aquí está nuestro compañero Camilo Ramírez, quien es la persona encargada de esa sección y hoy le decimos pues gracias por apostarle también a esto y por contar esta historia. Aquí tenemos la historia de doña Melba. Hola, bienvenidos a esta nueva sección de Mi Parque Tu Casa, donde conoceremos las historias de ustedes, los televidentes. Hoy les mostraremos la historia de Melba Bonilla, quien nos contará cómo hacer compostaje para cuidar el medio ambiente desde su casa. Me inquieté por hacer compostaje desde una vez que vi un programa de una empresa que enseñaba a las personas cómo reutilizar todos los residuos que se generan en un hogar. Frutas, todos los vegetales, de las frutas, todas menos los cítricos, las cáscaras, pues, ¿cierto? Después de comenzar a hacer este proceso de compost, y cuando saqué como el primer producto, como al mes y medio, me sentí muy animada porque en realidad es un material rico en vitaminas y minerales que le hace mucho beneficio a las plantas. El mayor beneficio que yo le veo a esto es que se deja de llevar al residuo, todo este residuo se deja de llevar al relleno sanitario, porque siempre he pensado que uno desde su metro cuadrado debe hacer algo por esta tierra que la tenemos ya como muy deteriorada. Todo este material que va quedando, las cáscaras, yo las voy dejando a un ladito, luego las corto un poquito pequeñas para que el material se pueda descomponer más fácil. Las llevo a un recipiente, lo voy recogiendo durante más o menos 8 días para que no se me deteriore, lo dejo siempre en la nevera. A los 8 días lo llevo a,
a otro recipiente, que el recipiente debe tener orificios para que el material pueda como respirar, mejor dicho, y no se vaya a podrir dentro del recipiente. Y le adiciono aserrín de madera, que es lo que ayuda a descomponer todo este material. El proceso casi que final, porque ahí el material ya está totalmente descompuesto, pero hay que asolearlo porque le quedan siempre como unos mosquitos, como un poquito de insectos. Entonces yo lo asoleo durante 3 días para que todos esos mosquitos se vayan o se mueran. Y cuando yo le eche este material a una planta, no le lleve yo insectos a la planta. Este material, para descomponerse, se demora de un mes a mes y medio, dependiendo pues la cantidad de residuos. Como en mi hogar no se genera tanto residuo, se demora siempre un mes para convertirse en este abono orgánico. Mi nombre es Beatriz Moncada, soy la hija de Melba Bonilla. Como familia nos sentimos muy orgullosos de toda esta labor que ella hace, ver su empeño, la dedicación y el amor que coloca pues como en esta actividad. Realmente, donde todos tomáramos conciencia y nos diéramos cuenta que con estas pequeñas acciones el impacto que podemos hacer con el medio ambiente es muy grande, y desde todos los hogares lo hiciéramos, el cambio en algún momento se daría para bien de todos. Me motiva eso, que desde mi hogar estoy poniendo un granito de arena para cuidar la tierra, y a veces en las pequeñas acciones que uno hace también se ve reflejado el amor, el cuidado que uno le puede dar a la tierra. Usted también puede ser protagonista de una gran historia de vida saludable escribiéndonos al correo miparquetucasa@telemedellin.tv. Recuerde, la cita es de lunes a viernes a las 9:35 de la mañana. Así es, Camilo, 9:35 de la mañana es la cita que ustedes tienen con la vida saludable aquí en Telemedellín, en Mi Parque, Tu Casa. ¿Cómo le pareció esa historia? Ay, divina, además, tan lindo, tan guapo que sale el Camilo ahí, ¿no? Ah, no, no, y no, tan comprometido belleza. Este equipo de Mi Parque, Tu Casa, buscando esas historias. Ay, no, me sentí tan feliz viéndolo ahí. Así como doña Melba, usted también nos puede escribir y decir, yo quiero que cuenten mi historia. ¿Cómo lo pueden hacer? Nos escriben al correo electrónico miparquetucasa@telemedellin.tv. Así de fácil. Muchas gracias por estar conectados con nosotros. Que Dios los bendiga. Muy conectados hoy, por favor, con la sensatez, con nuestros actos, con lo que decimos y con lo que pensamos y hacemos. Un abrazo gigante. Mañana, por supuesto, nos vemos. Juli, gracias a ti. Ay, gracias a ti por la invitación, y a ustedes conectados con toda la programación de Telemedellín. Así es. Chao, chao. Hasta pronto.